Hola, buenos días, compañeros de la Mili en San Clemente de Saseba. Me encuentro con mi amigo y compañero Mateo en mi pueblo Alcantarilla y, como podéis observar, nos encontramos ante un monumento muy típico aquí en Murcia, que es una noria medieval construida en tiempo de los árabes, la cual era su misión dar regadío a las tierras de este pueblo y tierras limítrofes. La noria sigue en activo y todavía abastece de agua a todos los huertanos de los alrededores. Hoy, ahora mismo, no está funcionando porque no hay riego alguno, y cuando se necesita, los propios huertanos establecen un mecanismo que está aquí, en el cual dejan pasar, cortan el agua por un lado y suele pasar por el otro, y entonces la noria empieza a funcionar. Antiguamente había una canal que cruzaba la carretera, el cual ahora ha sido sustituido por subterráneo. Como veréis, funciona como por el sistema de elevación de agua antiguamente, que está muy bien, muy bien. Esto es un monumento artístico de mucha calidad y últimamente ha sido casi todo restaurado para que use y disfrute de este pueblo. ¿Qué es esto, Juan? Esto es la conocida acequia de Barreras. ¿Y qué es lo que hace esa acequia? Esta acequia es la que abastece de agua a todos los regantes de aquí de Alcantarilla y de la huerta limítrofe. ¿Y el agua baja limpia? El agua, como puede observar ahora mismo, está bajando bastante limpia para lo que se puede esperar de las aguas aquí en Murcia. Pero mira qué maravilla se ve por aquí, que dan, con la temperatura que hace, hasta incluso dan ganas de meterse a bañarse. Pues aquí nos encontramos ante ya la muralla que hasta hace poco tiempo estaba semienterrada y casi dejada a perder, y gracias a las labores de un arqueólogo de aquí de Alcantarilla, con la colaboración del ayuntamiento, se pudo estar descubriendo toda la zona que estaba enterrada, y ha quedado, como podéis ver, esta maravilla de sistema de riego muy bonita, la verdad. Como podéis observar, aquí nos encontramos ante los arcos, que, a diferencia de cómo los hacían los romanos, nos encontramos con un arco más bien puntiagudo, que es una forma casi clásica de lo que se venía construyendo en aquella época por parte de los árabes. Nos encontramos en el interior del Museo de la Huerta y estamos ante el recorrido de los jardines, donde se pueden ver las plantaciones que en la huerta se han hecho, en la huerta típica murciana se ha hecho toda la vida, como pueden ser los limoneros, naranjos, granados, etcétera, etcétera. A lo largo de este vídeo vamos a enseñar todo su recorrido cómo es el museo. Está todo lleno de limoneros que están en pleno auge con su fruto, todo muy bonito y todo muy bien arreglado, con rosales también, todo lo que la huerta murciana siempre ha podido dar. A mi izquierda se encuentran una plantación de lechugas, típica también de la huerta murciana, con sus berenjenas, hojas de cardo. Esto es una caldera que se utilizaba en las fábricas de conservas para dar vapor y poder sacar agua caliente y tener todos los utensilios que en aquel tiempo se tenían que producir con calderas. Si seguimos un poquito más adelante, podemos ver una máquina aquí en Murcia se llamaba el desperfollo, que era para donde se echaba el maíz, la panocha en Murcia, y si ya salía el grano por un lado y el zurro de la panocha por el otro. Estoy hablando típicamente murciano, en huertano. Como veréis, es una compleja máquina
pero de muchísima utilidad, que evitaba que cientos de personas estuviesen haciéndolo a mano. Bueno, os comento, aquí está mi casa, donde en el año 76, con mi maleta, salí de mi pueblo dirección a un maravilloso mundo desconocido para mí, que fue San Clemente de Sasebas, donde me acogieron como un hijo más allí, y por lo tanto quiero presentar aquí lo que era típico huertano aquí en Murcia, que es la barraca murciana en sí. Este es el interior de la barraca, donde convivía la gente. Como podéis ver, está llena de utensilios que en aquella época eran muy útiles, y si observáis, a mi izquierda están los capullos de gusanos de seda, los cuales también es una tradición muy importante aquí en Murcia, donde la gente cultivaba pues todos los años. Aquí tenemos unas típicas tinajas, donde se conservaba el agua, que porque entonces no había agua corriente, y entonces con la llamada cetra, que es aquel utensilio en el cual se sacaba agua, y esta era la zafa donde se lavaba la gente la cara y las manos por la mañana. Si continuamos, nos encontramos en la habitación donde dormía la gente. Entonces los colchones eran de borra. De borra quiere decir que eran de lana de oveja y tal, y convivían todos juntos, como podéis ver. Aquí una pequeña arca, que era el utensilio donde se guardaban la ropa. Los hijos dormían en una parte y el matrimonio dormía en otra. ¿Esta era tu cama cuando eras un niño? Esta era mi cama cuando era un niño. Aquí un jamón, que eso pues no podía faltar en una barraca, con sus chorizos. Y todos los utensilios para los bueyes, para la trilla y... Para mí, esto es una emoción cada vez que entro a una barraca, porque esto supone las raíces de mi tierra, donde muchísima gente durante muchísimo tiempo ha convivido aquí en unos lugares sencillos, pero al mismo tiempo muy acogedores. Ahora aquí tenemos un horno moruno, donde se hacía el pan casero, porque entonces se hacía el pan casero. Las mujeres amasaban el pan en aquella época. No quiero decir que sea machista, pero las mujeres se dedicaban típicamente a las labores de la casa, y los hombres trabajaban en el campo muy duro. Este horno funciona con leña y todavía, por lo que se puede ver, todavía se puede usar. En fin, aquí se amasaba el pan y prácticamente se hacía para toda la semana. ¿Tú sabrías hacer una masa para meterlo ahí y hacer pan? Yo sí. Mírale. Esto era una taberna típica huertana, donde la gente, después de sus labores, venía a tomarse sus correntales, que se llamaban en Murcia, que es simplemente, el corrental es un vaso de vino, donde se comían los michirones, que para el que no sepa lo que son los michirones, eran las habas cocidas aquí en Murcia, su trocito de chorizo, su longaniza, y de aquí a casa, y todavía, como podéis ver, se conserva muy bien. También a mi derecha se encuentra un reloj de sol muy antiguo, en el cual se sabía la hora perfectamente. Yo ahora mismo ya no podría decir si sabría la hora que es, porque al cambio de las horas solares esto ya ha cambiado mucho. Y porque tienes un móvil que ya te lo dice todo. Y ya me lo dice todo. Esta es la Virgen de la Fuensanta. Como podréis ver, es una virgen muy adorada aquí en Murcia, y muy respetada y muy querida, en la cual tiene su santuario en lo alto del monte, muy bonito, por cierto, y el que no haya venido nunca a verlo, yo le aconsejaría que fuese a verlo. Bueno, como podéis observar, ahora estamos por la parte interior
de la rueda, que antes os he dicho que era la noria medieval, pero que aquí en Murcia siempre se ha llamado la rueda de alcantarilla, típicamente, aunque efectivamente su nombre genérico es una noria medieval, como bien he dicho antes también, construida por los árabes. Bueno, pues esta es la llamada acequia mayor o acequia de barreras, la cual riega casi toda la zona de alcantarilla y se une con la acequia de Pulmarina, más o menos por Puebla de Soto aproximadamente. Y aquí cada gota de agua sabemos aprovecharla estupendamente, porque hemos sabido de una pequeña gota de agua poder hacer grandes plantaciones y tener grandes cosechas. Por lo tanto, aquí el agua es muy respetada. ¿Tú sabes por qué se llama esto alcantarilla? ¿Por qué? Porque esto se llama alcantarilla, viene de la palabra alcántara. Alcántara en árabe significa puente. Y entonces aquí en Alcantarilla se construyó, en vez de un puente para cruzar de un lado a otro, se construyó como una pequeña pasarela, la cual la gente empezó a derivar la palabra y en vez de decir que era una alcántara, empezó a decir que era alcantarilla por ser pequeña. ¿Por? Todo esto es muy bonito. Es precioso. La verdad es que para mí es una sorpresa que me hayas traído a ver esto, porque yo aquí estoy como loco, disfrutando, porque esto es lo mío. Me alegra mucho de que te lo estés pasando bien y que conozcas un poco de la historia y la cultura de los pueblos murcianos, en concreto de aquí de Alcantarilla. Y también para nuestros compañeros. ¿Tú crees que les va a gustar a ellos ver esto? Pues sí, yo creo que sí, y si no, que vengan aquí in situ, se lo enseñamos y podemos hacer aquí lo que queramos. Okay. ¿Para trillar? Sí, este es el típico... ¿Lo hablo? Sí. Este es el típico carro donde se trillaba. Se enganchaba la mula y entonces el señor iba sentado, iba trillando para sacar todo el grano de la era, que se llamaba aquí. La era era una zona delimitada donde se echaba la cebada, todo, y entonces se trillaba. Esto crece por aquí. ¿Esto se come o no? No, eso no se come. ¿Y si yo lo pruebo y lo muerdo? Que no, que eso no se come. Pero me puedo... Pues yo voy a comer uno. Que no, que eso no se puede comer, Mateo. Bueno, vamos camino en busca de una ceña, que para quien no lo sepa, era una especie ¿cómo lo explicaría? Es como... ¿Como un molino? Como sacar agua de un pozo, pero que se sacaba con una burrita, con el clásico palo que la burrita daba vueltas y elevaba el agua y la sacaba para poder regar alguna zona. No sé si la habrán cubierto ya, porque eso era muy, muy antiguo. A mi izquierda podéis observar todos los arcos del acueducto, los cuales, si os fijáis bien, estaban tapados casi... hasta el final del arco, hasta casi el final del arco. La sorpresa de los arqueólogos fue cuando empezaron a descubrir aquí y observaron que todo esto todavía seguía en vida y muy buen uso, y entonces se quedó, como podéis ver, esta maravilla. Lamentablemente aquí estamos frente a la ceña y esto es lo que queda, porque el paso del tiempo ha hecho estragos en ella, pero si observáis bien todavía se encuentra hasta el palo donde se sujetaba el burrito para poder dar vueltas, y veréis cómo accionaba para poder sacar agua y mandarla por aquí a toda la zona de regadío que había por aquí también, los pequeños huertos que habían por aquí. Esto es lo único que queda ya. Entonces, Juan, esto lo han descubierto los arqueólogos. Estaba bajo tierra, ¿no? Esto estaba todo bajo tierra, porque con el paso del tiempo aquí se fue
generando, echando más tierra, más tierra, más tierra, en fin, como suele pasar. Entonces el arco se quedó prácticamente muy visible. Estaba casi enterrado a esta altura aproximadamente. Y cuál, como he dicho, cuál fue la sorpresa cuando empezaron a descubrir que encontraron hasta donde está la cimentación y miren qué arcos se han quedado aquí totalmente al descubierto, para que esto es una maravilla de tecnología, donde el agua fluía por aquí para bien de todo el mundo, hasta incluso en algunos tiempos este agua se podía beber fuera. Bueno, aprovechando la maravilla que tengo aquí a mi espalda, el Ayuntamiento de Alcantarilla construyó aquí una especie de anfiteatro típico romano. Este era uno de los lugares donde mejor acústica había, y aquí se suelen dar bastantes conciertos, vienen obras de teatro y espectáculos muy diversos, donde los niños también pueden venir a disfrutar y pasárselo muy bien aquí, ante una maravilla como esta. Esto es el micrófono, tiene que estar afuera, ¿sí? Agárralo ahí, ¿vale? A ver. Ahí, ahí. Pero, no, no, resto, resto, resto. Dale a grabar. Aquí salgo. Aquí salgo. ¿Me ves ahí? Sí. ¿Me ves, no? ¿Y aquí? Poco. Ahí no, ¿no? Poco. ¿Ahí sí o no? No. Ahí vale, ok, vale. Ahí no, no, no. Ahí, 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 ahí. Antiguamente esto estaba totalmente abandonado, lleno de matojos, lleno de todo, y gracias a la labor del ayuntamiento y de otras empresas que han podido contribuir, se ha podido recuperar este espacio natural aquí dentro del pueblo de Alcantarilla, en el cual estamos todos orgullosos de poder disfrutarlo. Que de aquí me meto a político. Ya verás. Esta es la estatua de la Huertana, que preside la entrada del parque. Como podéis observar, es una obra bastante grande. La han vestido con una especie de refajo, que no es su refajo, porque el refajo huertano no es este. Pero claro, para estar aquí al aire libre, no se podía tener un refajo de esa calidad y con ese tamaño. Pero no obstante, puede ver que lleva el peinado murciano, típico de la huerta, y todo lo demás. ¿Tú crees que debajo veríamos el traje original piedra? No lo sé, porque tampoco merece la pena. Esto es una planta que se llama romero, que es una planta olorosa, muy olorosa, huele muy bien, se puede emplear para las comidas, para los asados, les da un gusto tremendo. Y aquí en Murcia es muy utilizado también para lo que es gastronómicamente.